Don Vegas, hay gente que perdió su casa. Necesitamos recuperarnos. Gana América y hay más de un gol y medio contra Mazatlán. Hay que meter, hay que ser agresivo. Gana San Luis contra Pumas o empate y el ambos anotan. Yo creo que el San Luis no pierde. Entonces, me gusta esa apuesta. Y por mi raza hablaré el espíritu y la apuesta. Hey. Cruz Azul gana y hay más de 2.5 goles. 2-0, 1-0 gana el Cruz Azul. Entonces no voy con esa apuesta. Que nos aviente el pronóstico del debut de técnicos de reemplazo. ¿Cuál es? Equipo que estrena técnico gana. Si acá están los dos con nuevo técnico, Rafa, yo me iría con el empate entonces. Diviértanse con los partidos, nada más. No te cures en salud, Mau. No voy a andar metiéndome problemas innecesarios. Ay, caray. Te perdimos, Mauricio. Las malas rachas suceden. Yo quiero decir algo a favor de Mauricio Pedrosa. ¿Eh? No fue culpa de él, fue culpa del VAR. Es un buen VAR contra Mauricio. Eso es cierto. En el caso de San Luis Potosí, estoy de acuerdo. Ahí fue el VAR que acuchilló a Mauricio y al San Luis Potosí. No, y otra. Sí. Porque la producción nuevamente. Ajá. Con una mala onda terrible, Rafa Puente me hace una pregunta fuera del aire y la ponen al aire, rompiendo todos y cada uno de los códigos de vestidor, que ya de por sí en este programa se rompen a cada rato, sí, en la mañana y en la tarde, en la noche, no pasa nada, pero no me lo esperaba de esta producción. Bueno. Y no me da vergüenza y vengo a dar la cara, no me da vergüenza, ni modo. Como el pollo briseño, exactamente. Dice un directivo de esta empresa que talento, o comentarista mejor dicho, talento que no da problemas, no es buen talento. Pero en fin, sí, este vestidor es... No, pues tú eres un talentazo entonces, ¿eh? La verdad sí, hermano, la verdad sí. Sí, reviví a Rafa Ramos, a ti te mandé a Los Ángeles. Gracias, siempre te lo tendré agradecido por eso. ¿Estás diciendo que el que está lento no es talento? El que está lento, está rápido, ¿eh? Oigan. Bueno, ¿alguien sabe si Mario Carrillo sigue aquí en el programa? Ahí sigue, profe. Ahorita le vamos a preguntar. Estoy esperando. No te digo que solo te permitiría preguntar. Bueno, a ver, don Mauricio, tenemos que recuperarnos. Sin caer en la desesperación. Para el partido de Gales en contra de México, empate o gana México y hay más de 2.5 goles, el momio es positivo, más 175. ¿Lo aprueba o lo desaprueba? Lo voy a aprobar. Recordando esto que me parece que es fundamental. A lo largo de la historia, el futbolista mexicano se siente muy cómodo con Gales. Muy. Es parte del ADN del seleccionado mexicano, etapa tras etapa. La larga historia, sí. Gales ya viene de un partido en esta fecha FIFA. Seguramente el menos importante es este que va a tener contra México. Dudo mucho que vaya a poner a sus mejores futbolistas o no los pondrá el partido completo. Y esta sí es una prueba bien importante para el Tata Martino y para muchos de sus jugadores. Ya Mauricio Imay nos ha adelantado cómo puede ser el once inicial del equipo mexicano, que se ve sólido, se ve fuerte, es lo mejor que puede poner. Así es que hay que aceptarla. Sí creo que México no pierde, así como pensaba que el San Luis no perdía contra Pumas, pero bueno, acá no va a pitar Marco Ortiz, lo cual ya es ventaja para esta apuesta. No hay VAR, lo cual ya es ventaja para esta apuesta también. Pregunta. Y a ver, tampoco creo que México vaya a dejar su arco en cero. Por ahí Gales acaba haciendo un gol, 2-1 gana México, 2-2 puede acabar el partido y a cobrar. Hablando de esa experiencia con Gales que dices que tienen muchos seleccionados nacionales, recordemos que en Nueva York en un brunch pasó lo mismo, pero en esa experiencia con Gales que dices tú, ¿quiénes serían así los más... No, Rafael, pues tú has cubierto a la selección mexicana por décadas. Creo que alguien, además que tú también eres de esa filosofía de ser alguien un jugador de equipo, tú nos puedes dar mayores referencias. No sé si tengas alguna que quieras compartir. Agachón. No, pero no sé por qué sospecho que Rafael Ramos va a ir con Gales. Yo creo. Porque va contra México siempre. Contra México, pero con Gales. Esa apuesta le encanta. A ver, profesor Mario Carrillo, sí, México, señor. Su pronóstico y por qué. México gana bien porque
si es fidedigna la Selección Nacional de México que mencionó Mauricio May. A mí se me hace muy buen equipo, un gran equipo, y te iba a decir algo, el segundo equipo de Gales tiene que jugar bien, están enteros, van a ir con todo. Los estoy leyendo que Gales Bale está en el segundo equipo. Es decir, va a ser un equipo competitivo Gales, pero México tiene y está en un buen momento, en un buen sistema, tiene buenos jugadores, México gana 2-1 bien. A ver, Estados Unidos. Mauricio, dame rápido tu pronóstico del México. Igual 2-1, pero gana México. 2-1, ok. A ver, Don Vega. Todo no me reclame nada más a mí, ¿eh? Reclamen en los clips esos de cada viernes antes del segmento. Pongan también los que están de acuerdo con mi apuesta, por favor. Gracias. A ver, Estados Unidos gana y más. Y hay más de 1.5 goles, un gol y medio con momio positivo de +144. ¿Apruebas o desapruebas? Desapruebo. Creo que va a haber más de 1.5 goles, sí. Creo que va a ganar Estados Unidos, no. Al mejor equipo de Estados Unidos o un equipo prácticamente A, titular, lo vimos en el partido contra Jamaica. Greg Berhalter se reservó a otros jugadores que no son del mismo nivel ni de la misma categoría. Evidentemente son muchos de los que arrancarán el partido. Probablemente no arranque Gio Reyna, probablemente no arranque Pulisic, probablemente no arranque Tim Weah. Entonces eso va a hacer que un equipo no funcione tan bien como sí funcionó contra Jamaica. Por cierto, vi mucho resentimiento de afición de CONCACAF contra que Estados Unidos le vaya bien. No lo sé por qué, no lo entiendo. Pero este me parece que es uno de esos clásicos partidos feos, sosos, bastante trabados. Me huele más bien a un empate. No recomendaría yo esta apuesta. No creo que Estados Unidos lo vaya a ganar. Ok. Profesor Mario Carrillo, yo ¿Estados Unidos que... lo gana o lo pierde? No, Estados Unidos gana. Estados Unidos gana. ¿Con qué contundencia? A mí me ha sorprendido. Profe. Anda bien. Y los jugadores que ha sacado tienen un tremendo rendimiento. Para mí gana bien Estados Unidos. 1-0 gana. Ok, Rafael. Visceralmente, lo voy a decir, yo también coincido con Mauricio, creo, quiero y veo que puede ganar Honduras. No, pero este es contra Irlanda del Norte, este es de selecciones mayores, señor. Sí. Pero está bien. No, bueno. Yo estoy emocionado. Este cuate hace el programa que se le pega a su gana. Es lo que ustedes no han aprendido de convivir con él. Está bien, está bien. Ya se convirtió en una plática de cantina, ¿no? Me vale. Don Vegas, por favor. Señor. Me vale. Sí, claro que sí, adelante. Sírvame otra, Mauricio. Portugal gana y menos de 3.5 goles. Momio positivo, +131. ¿Apruebas o desapruebas? No, desapruebo. Este es partido de eliminatoria mundialista. Juega contra Serbia. Es de visitante. Nunca son partidos sencillos esos. Yo sé que suena un cliché, pero hemos visto lo que han sido el arranque de estas eliminatorias mundialistas en la UEFA. Si Portugal saca un empate, una victoria apretada, creo que se dará por bien servido. No va a ser sencillo. Serbia ganó ya su primer partido. Y la realidad es que cuando pensamos en este Portugal, sí es un gran equipo. Sí tiene un equipazo, por donde querramos verlo. En todas las líneas, ahora tiene grandes jugadores en los mejores equipos del mundo. Pero, como lo vimos con Francia, como lo vimos con España, no es sencillo, sobre todo jugando de visitante. A lo mejor acaba rescatando una victoria 1-0, pero este me huele también como que puede ser un empate en un partido muy trabado. No recomendaría más. Me parece muy alta el over-under en 3.5 goles en el encuentro. Ok. Mauricio Imay, ¿gana Portugal o gana Serbia? No, lo veo apretadísimo. Me quedo con el empate, pero me quedo el empate con goles. Yo creo que puede ser un 2-2. Profesor Mario Carrillo, Portugal contra Serbia. Gana Portugal. Ah, caray. Para mí Portugal es uno de los mejores equipos que hace mucho tiempo no tenía. Creo que gana bien, 1-0, Portugal. Ok, Rafael Ramos. Como la América, grande, gana, gusto y golea, de las 4Gs. Don Mauricio, necesitamos un acto de compromiso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué impacto tendrá en usted si por tercera jornada consecutiva perdemos todo? Ninguno.
Ninguno. Perfecto. Aquí vendré la próxima semana a hacerle recomendaciones. Nadie está obligado a seguirlas. Si quieren tomarlas, bien. Si no quieren tomarlas, no pasa nada. Con la estrepitosa derrota o los malos pronósticos de la semana pasada, seguimos arriba del 50% desde que empezamos estos pronósticos. Bajó 10 entonces, puntos, ¿eh? Bajó sí, está bien. Puntos. Está bien, está bien. No pasa nada. Eso, pero ese porcentaje de bateo en estos books en donde me encuentro ya en este momento, como todos los viernes, es un gran resultado. No, con el 40%. Si baja el 30, Don Vegas, si usted baja el 30, en problemas. Ahí sí ya. Ahí estaremos. Pero estamos muy lejos de ello. Sí.